Puebla será cuna de la revolución educativa. Con inversiones en este rubro, se garantiza el futuro de los pueblos. Fue el mensaje del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, durante la inauguración de la segunda cumbre de viceministros de educación en América Latina y el Caribe, realizada en el estado. Queremos hacer de Puebla la cuna de la revolución educativa, así como fue la cuna de la revolución mexicana hace poco más de 100 años. Queremos que en el 2011 iniciemos esta gran revolución educativa. El mandatario pidió dar a conocer los buenos programas y exponer los fracasos para evitar que se repitan en los estados. Yo espero que esta cumbre sea exitosa, que podamos compartir, insisto, nuestros logros, también nuestros fracasos, porque queremos evitarlos. Para mejorar la calidad en la educación, se pidió trabajar en la formación de buenos ciudadanos, trabajar en la revolución tecnológica. Por su parte, el secretario de Educación Pública Federal pidió buscar acuerdos para crear estudiantes con las armas necesarias para desempeñarse en el campo laboral con las tecnologías de la información. Que hay coincidencia en que cuando hablamos de calidad de la educación en América Latina y el Caribe, hablamos no solo de excelencia académica con los acentos en los conocimientos, sino también de la formación de buenos ciudadanos, de ciudadanos incluyentes, tolerantes, respetuosos de la ley. El secretario federal dijo que esta reunión es el mejor marco para celebrar los 90 años de la Secretaría de Educación Pública del país, reviviendo los ideales de José Vasconcelos. Un foro como este que hoy nos convoca para revisar, junto con los países hermanos de América Latina y el Caribe, lo que hemos avanzado y lo que nos falta por hacer para brindar la educación de calidad que merecen nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes. En tanto, el representante de América Latina y el Caribe llamó a la actualización de los docentes en el uso de las tecnologías para tener un avance en la educación y maestros con calidad. A partir de aquello, trabajar desde la educación inicial hasta la educación de adultos, donde todos sigamos teniendo la oportunidad de seguirnos actualizando. Otro tema muy importante que lo vamos a tocar también en este encuentro, la inclusión de la tecnología educativa. El subsecretario de Educación Básica Federal calificó como importante discutir los esfuerzos sobre la teleeducación, educación a distancia, multimedia, esquemas de conectividad total en las escuelas para lograr la autonomía de los estudiantes. Además, se deben actualizar los sistemas de evaluación para detectar el rezago educativo. Educación y cultura van de la mano y es por esto que el señor gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, está dando la mayor prioridad a estas dos raíces de la identidad poblana. Los objetivos de esta reunión coinciden sin duda con el compromiso del señor gobernador. Los resultados se conocerán en 2 días de trabajo de la cumbre de viceministros para poderse aplicar en Puebla, América Latina y el Caribe. Informó en Sicom Noticias Daniel Caro. Y será en este año cuando...